Estamos ubicados aquí en calle Milagros del Espino. Estamos con un grupo grande de vecinos que tienen una serie de inconvenientes y que quieren dar a conocer. Sí, buenos días. Mire, mi nombre es Claudia. Yo los he citado porque es injusto que hay gente que no tiene techo. Se está lloviendo. No tiene cómo comprar, digamos, los materiales y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda porque hay gente que vive en ranchos, en nylon. Mire, ustedes pueden tomar las fotos y es injusto que tengamos que llegar a este momento, que no nos escuchan. Porque hemos ido al municipio y nos han dicho que no nos pueden facilitar nada. Otras porque tienen pensión, otros porque tienen salario. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Solo estamos pidiendo que nos den ayuda y querer pagar las cosas. Y bueno, gracias a Dios, o por lo menos no se ha caído ningún techo encima de nadie. Bueno, han ¿Ah? sido días difíciles, de muchas lluvias, Sí. el último tiempo. ¿Cómo está la zona? Una zona que se puede transitar, ¿no? ¿Quedan anegados? Y ahora, gracias a Dios, tenemos este estabilizado, pero hace un año atrás no teníamos nada, no podíamos ni salir, porque era barro todo el día, si llovía más de 3 días no se podía salir. Ahora, gracias a Dios, bueno, el señor intendente vino acá a tirar estabilizado, pero de ahí no volvió más. Prometió viviendas, prometió techos, prometió muchas cosas y hasta ahora no llega nada. ¿Cuáles, además del reclamo, lógicamente, del techo de ustedes, que hay muchas familias con esa necesidad que es sumamente urgente, porque hay muchos niños acá, ¿no? Sí. Son muchas familias. Somos muchas familias y queremos que esta calle salga, que tenga salida. En primer lugar, queremos que sea urbanizada porque necesitamos que venga el basurero. Tenemos que estar haciendo pozos para quemar la basura, que es tóxico. Es tóxico eso y tenemos que quemar las basuras. Y eso no puede ser. Sabemos que tiene alumbrado. Sí. El Eso señor está. Jimeno lo puso. Yo no soy ninguna idea política, pero él es el que trajo el alumbrado. Y el agua nos trajo la señora Raquel Gomina. Otra cosa, el señor Noé, que está ahora intendente, no nos ha dado nada. Nada nos Ustedes ha dado. están pidiendo que pase el camión recolector de Sí, basura. estamos pidiendo que pase el camión recolector de basura, que nos visiten, Pasa que nos... una cuadra el camión de la basura. Sí. ¿Cómo? Una Una cuadra cuadra. pasa. Y no pasa para acá el... Exactamente. Estamos, digamos, fuera del sistema porque no, un asistente social que visitamos nos dijo que nosotros somos usurpadores. Yo le comento que ya no somos usurpadores porque tenemos alumbrado, tenemos red de agua. Si fuéramos usurpadores no tendríamos nada de eso. Y tenemos una calle presentable para que nos saquen. Y gente quiere alumbrado, quiere que siga el alumbrado. Esta señora se ha cansado de golpearle las puertas para que le pongan luz. Y cuando no le pierden el expediente, cuando no que no están, cuando no que no pueden, y ella tiene niños chicos. Entonces necesitamos que se nos escuche. Yo tengo un chico con discapacidad. Hace un año que me vienen prometiendo una vivienda. Cómprese un terreno, me dicen, para darle una vivienda. Bueno, ahora yo con mi pensión y la pensión de él me tuve que meter presa y así hice ese saloncito. Y yo necesito que me amplíen. Me falta el baño y necesito un dormitorio más. Eso es lo único que le pido. No importa que los cobre una cuota, pero que los dé la solución el intendente. Que Bueno, no hoy nos lo que mientan necesitan más. es una ayuda, un Muchas empujón. gracias. Ustedes de a poco Gracias. pueden ir Con devolviendo los esto. préstamos ya estamos. Ya no me alcanza a mí, Una yo estoy con ampliación. él, no me alcanza. Y me dijeron que me van a dar un rollo membrana para terminar el pedacito ese que me falta ahí. Pero para atrás yo me lluevo porque tengo de palo y caña. No es una vergüenza, señor. Años peleando, señor. Yo con este chico he ido al municipal. Ay, pedí, me dijeron que si tenía agujereada el techo, me daban un nylon. Le digo, ¿para qué? ¿Quiere un nylon? ¿Qué Y no quiere que ahora lo agujere con una caña? es una vergüenza Y que yo no me lo tengan. lluevo todavía, señor. Y lo que queremos es eso, que sea la ley pareja, no para uno y para los otros, no, porque lo estamos viendo con los propios ojos nosotros, señor. Es una vergüenza. Está el plan techo y te dan la mitad de las cosas nomás. Sí, por La ejemplo. mitad de las cosas, porque algunos los dijeron que le iban a poner el techo entero y encima los dicen que tenemos que poner la porla nosotros y el ripio, la arena. Y a otros le Y a traen el otros le material traen completo. todo, le traen ladrillo, le traen cosas y nosotros que los llevemos, que tenemos hijos,
las casas están húmedas, no se pueden tener los niños así, todo eso, y no sé, están primero los que están más allegados a la municipalidad y después está la gente que le hace falta. 300, 400 familias. Mira, a mí hace 3 días se me cayó una pared de mi casa, la tengo con barro y ladrillo, que tengo testigos, está mi vecina, todos han visto cómo se me cayó. Yo tengo 6 niños, mi marido es enfermo, y yo si hubiera, voy a pedir, me dicen que no hay nada, sino que yo cobro un salario. No, yo no cobro ni pensión, nada de eso. Me la arreglo así como pueda. Pero vos te crees que han venido acá a verme cómo yo vivo. Ninguno ha venido, ninguno. Y para decirme, mira, te traigo un ladrillo, una porla. Yo tengo 6 menores. Decís que no estaban ahí, si no, no sé qué hubiera pasado. Me les cae un ladrillo a un niño, no sé. Y eso que vamos a pedir y no, te dicen, no hay nada. Y te venís con las manos así. Es en mano ir a pedir, es en mano. Miguel Sánchez, cuando vinieron a inaugurar, dijo que iba a llegar el alumbrado, que iba a abrir la calle, que nos iba a poner pilastra, pero todavía desde ese día no volvió. El señor Miguel Sánchez lo prometió cuando vinieron a inaugurar esto acá, y como verán, hay mucha gente que hay con rancho. En otro departamento ayudan con materiales, ayudan para levantar las casas, con mercadería. Acá con la lluvia no vino nadie, nadie vino. Ni siquiera de decir, necesitan un nylon, una bolsa de mercadería. En todos los otros departamentos se veían que andaba la gente repartiendo mercadería de los municipios. Acá nadie vino. Los prometieron ampliaciones, una ampliación aunque sea, nada, no vinieron nunca más. Vos no tenés corriente, no tenés electricidad, ¿y cómo haces? Lamentablemente pedirle a los vecinos clandestinamente, porque es así, porque tengo mis hijos y no puedo estar sin luz. Necesito heladera, necesito el celular cargado para trabajar con la escuela y no se puede. Y él prometió que iba a volver y nunca más volvió. Y nosotros, con el trabajo que tiene mi marido ahora, ni con la cosecha, no nos alcanza para comprar una pilastra y nos dijeron que lo tenemos que comprar. Es más, si yo la compro en donde yo vivo, porque es un rancho donde yo vivo de palen y cartón, no me instalan la luz, porque no estoy con las condiciones para que me instalen la luz. Entonces no sabemos qué hacer y él prometió ayuda. Por favor, le pedimos encarecidamente que se fijen los niños. Ah, porque él es médico, el señor intendente. No tenemos médico. No hay pediatra, no hay dentista. ¿Ah? Y si no va, y si hay turno, nos atienden. Y si no hay turno, y si se le da al señor médico de atendernos, nos atiende. Si no, no. Yo fui el viernes a llevar a mi hija, y como de aquí a donde está la cámara me atendió el doctor, siendo que yo mi hija la llevaba con tos. No me la quería atender porque tenía tos. Me dijo, no, tenés que llevarla al hospital, pero nunca la revisó. No sé si mi hija tenía el pecho cerrado, no sé si tenía moquito en sus pulmones, no sé, porque nunca la tocó el doctor. Y me recetó un remedio, siendo que ella ni la tocó. No la tocó el doctor, me dijo que la tenía que llevar al hospital a un pediatra. Y acá tenemos un doctor lunes y viernes. En los demás días no tenemos nada. Nada. Ni pediatras, nada. Que él venga, sí, él vino, llegó hasta las calles Sánchez. No se acuerdan todos los vecinos cuando vino acá a tirar el estabilizado, dijo, me dio vergüenza venir. Y ahora no le da, ahora qué le decimos nosotros, que le sigue dando vergüenza venir. ¿Ah? Entonces, si es intendente, que sea intendente para todo el pueblo, no para los contados con el dedo. Y que no nos mande gente a que se ría de nosotros. ¿Ah? Porque que no se olvide el señor intendente y todos los que están, que dura 4 años. 4 años dura, porque el que elige es el pueblo. No elige el señor intendente, ni los concejales, ni nada. En otros departamentos hay intendentes que le están sacando un 2%, un 3% a cada concejal y a cada empleado, y está haciendo casa. ¿Qué no lo puede hacer? ¿Ah? ¿O que quieren llenarse el bolsillo como todos e irse? Y olvidarse del tonto que lo votó. Queremos que nos haga un parque para los niños. No tenemos plaza, no tenemos parque, no tenemos sala. La sala, ¿sabe a cuánto queda? ¿Conoce el carril Chivilcoy? Allá queda. Y el pueblo del Espino está acá. Porque allá hay una donación. Estamos agradecidos que esté esa sala ahí. Pero no ¿de qué vale si no hay médico?